Dice, en una tienda de fotografía, revelar una fotografía digital tiene un coste de 0,15 euros. Elabora una tabla donde se muestre el coste de revelar 1, 2, 3, 4, 5, 10 fotografías y represéntalo. X es el número de fotos e Y los euros que me cuesta. Si revelo una, 0,15. Si revelo 2, 0,30. Si revelo 3, 0,45. Si revelo 4, 0,60. Si revelo 5, 0,75. Si revelo 6, 0,90. Si revelo 7, 1,05. Si revelo 8, 1,20. Si revelo 9, 1,35. Y si revelo 10, 1,50 euros. Estáis bien, ¿no? Eso no tiene nada. Que lo dibujen. Pues aquí tengo que tener la escala bien ajustada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Soy el mejor profesor del mundo haciendo las líneas. Esto, todas miden lo mismo. Te lo puedes creer. Tú traes aquí a uno de la NASA que lo mida y miden exactamente lo mismo. Tú ríete. Tú ríete. Y ahora, como tengo que llegar al 1,50, voy a hacer 15 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y cada una vale 0,1. ¿Vale? Entonces me cojo 1, 0,15. Aquí. 2, 0,30. Aquí. 3, 0,45. 4, 0,60. 5, 0,75. 6, 0,90. 7, 1,05. Sería aquí más o menos. 8, 1,20. 9, 1,35. Y 10, 1,5. Ala, ahí tiene la recta. Y aquí habré que poner número de fotos, X, euro, Y. Una recta, una recta. Halla la ecuación de la función. Pues es que no hay que pensar nada, esto es del tirón. Y igual a 0,15X. Del tirón. Ese es del tirón, si es que no hay que hacer nada. Si cada foto te cuesta 0,15. Vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo. ¿Vale? Pero no hace falta. Lo tendréis que ver ya. Vamos a ver, la ecuación de la recta era esto. Pero yo prefería otra. Más mejor. ¿Quería hacerlo con la n? Se tiene que salir 0,15. A ver, dijimos que la pendiente era I1 menos I0 partido X1 menos X0. ¿Vale? Y ahora te coges los dos puntos que te dé la gana. Te coges, por ejemplo, este, los más fáciles, ellos los dos primeros. X0, I0, X1 y 1. Y esto sería I1. 0,30 menos I0, 0,15 partido X1, 2 menos X0, 1. Y la pendiente te da 0,15. ¿Qué te va a dar la pendiente? Lo que cuesta cada foto. Te tiene que dar lo mismo. O sea, a la cuenta. A la cuenta sería 1,50 menos 0,15 partido 9 menos 1. Haz la cuenta. 1,35 entre 8. Anda, pero nada más porque me he equivocado. 10 menos 1. 1,35 entre 9, 0,15. Da lo mismo. Y ahora para calcular la n, lo que hacíamos era, cogíamos y poníamos un punto cualquiera. I0 igual a m por x0 más n. I0, yo cogí lo que es.
0,15 igual a m, que es 0,15 por x0, que es 1 más m. Y queda que n vale 0. N vale 0, lo que yo he puesto aquí. Mx más n, 0,15x. Es decir, voy al cine y cada entrada cuesta 5 euros. Compro una entrada, 5 euros. Compro dos entradas, 10 euros. Una tabla de multiplicar. Y la relación siempre es esa. Pues en el cine sería 5x. Cuando hay n es cuando te cobran, por ejemplo, pues yo qué sé. Antiguamente te cobraban, para hacer 100 copias de algo, te cobraban para hacer una plantilla, una cosa así. Te cobraban más o menos 1 euro o 100 pesetas por la plantilla, y luego por cada copia 2 pesetas. Entonces, en ese caso, tú pagas 2 pesetas por copia y lo que tienes que pagar siempre es la plantilla. Yo qué sé, las clases de conducir. Pues a lo mejor tienes que pagar 100 euros de matrícula y 50 euros por clase. Típico. Todos los negocios son así. Me lo estoy inventando. Este es este. Son ejemplos que estoy poniendo para que veáis que es siempre lo mismo. Lo que tiene que pagar fijo más. No termina, el verano no termina. Dice, durante el verano la tienda coloca un anuncio publicitario de oferta con el siguiente texto. Si revelas 100 fotografías, te haremos un descuento del 20%. Dispone de 115 fotografías de tus últimas vacaciones. Decide revelarlas. ¿Qué cantidad te costará revelarla durante el tiempo que dure la oferta? ¿Puedo borrar esto? Esto ya no es una función. Se puede calcular sin función. Si revelas 100 fotografías, te haremos un descuento del 20%. Entonces tú dices, mueve. Si revelo 115 fotografías por 0,15, que me cuesta cada una, yo pagaría 17,25 euros. Pero como me hacen una rebaja del 20%, ¿cómo calculo la rebaja del 20%? No, pero tú haces 115. Si es más de 100, ya te haces la rebaja. ¿Vale? De todo. Sí. ¿Verdad? Pues yo no. Yo no lo entiendo así. Yo entiendo que te des cuenta. Que son unos hijos de puta. Bueno, no sé, vamos a suponer que fuera 100 fotos a 0,15, que son 15 euros, de aquí te quitan el 20%. Tú levantas la mano y preguntas y ya está, en el examen. Bueno, pone cara de pena, ellos no habéis visto el gatito de Rego, ¿qué? Y yo, Antonio Bandera, pensaba, Antonio Bandera, cara de gatito. Ya está. Y ya está, ellos no... Hay que apelar a la compasión humana. Ahora, 15 por 0,15. Vamos. Yo es que a mí me lo ponen mal y yo los denuncio. Como dicen los americanos, sue him, denúncialo. No, yo se lo pregunto y no me lo dice y digo, entonces el ejercicio está mal planteado. No está bien especificado, este ejercicio lo tenéis que anular. Y se lo tienen que tragar con papa. ¿Y la allí en medio? No, allí en medio no. No, así no, así no. Bien, me voy a la mesa y digo, mira, este ejercicio está mal planteado, yo lo quiero impugnar. Es que está claro que no, está claro para usted, yo lo he interpretado así, es interpretable. Entonces tendría que hacer, si no es así, vamos a suponer que no es así. Tendría que hacer el 20% de 15 y restarlo. Entonces sería 15 menos 3, 12. Y pagaría 12 más 2, 25, 14,25.
Yo, en el examen, como fui cortado, se lo haría de las dos maneras. Le diría, interprételo usted como quiera.